No malestar con el ministro, sino malestar que la población tiene que entender que estamos 100% expuestos a esta pandemia y a todos los virus en general. Por eso el reclamo de ambos sindicatos de que nuestro trabajo es insalubre, porque nosotros no podemos mejorar las condiciones de estar expuestos. Siempre vamos a estar expuestos, entonces por eso uno de los reclamos que tenemos los trabajadores es ese, y por eso el hablar con la población y hacerle entender que acá no hay descuidos, ni mucho menos, sino que los trabajadores exigimos el cumplimiento del protocolo y de contar con todos los elementos de seguridad pertinentes para poder atender tranquilo al usuario y volver a nuestra casa tranquilo, que tenemos nuestra familia. Están cumpliendo con las recomendaciones, no hay por allí algún afloje en ese sentido, ¿no? No, el propio ministro lo ha dicho, se recorrieron 21 instituciones, en 20 instituciones había algún ajuste para hacer, pero nada del otro mundo, solo en una había que hacer correcciones mayores. Entonces eso quiere decir que los trabajadores entendemos cuál es nuestro rol y entendemos que tenemos que protegernos a nosotros para poder proteger a la población. Los trabajadores somos una pieza esencial en este proceso. Por lo tanto, ni héroes ayer, ni quien nos quiera culpar de algo hoy. Los trabajadores de la salud todos los días brindan lo mejor de sí para la salud de los uruguayos. Se han comprometido el primer momento. Ahora, así como algunos quieren culpar de algo, capaz son los mismos que en algunas instituciones han enviado entre abril y mayo 980 trabajadores a sobreparo, y hoy algunas instituciones muy grandes de este país, en Montevideo, han enviado más de 300 trabajadores a sobreparo.